El niño Edgardito, esta la manda, esta, él no escribió querido Reyes Magos, puso querido Baltasar. Escucharé con atención. Va dirigida directamente para ti, Gaspar, ya te estoy cambiando el nombre. Dice, sé que es muchísimo pedirles que las mentadas de madre sean menos y te encargamos, por si hace falta, unos escudos de granadero. Por si acaso, solamente, firma Edgardito. Dice, ¿es posible esto, mi querido Gaspar? Edgardito tiene años, años que no se ha portado bien. ¿Pero creen que podamos darle algo? Sí, mejores árbitros, mejores condiciones para trabajar, que arbitre mejor, que ya no sea tan protagonista y que pueda tenernos mejores árbitros en ese año. Como no se ha portado bien, a Edgardito le vamos a regalar un paquete de vuelos a Veracruz y boletos dobles al estadio Luis Pirata Fuente. ¿Y sabes qué creo? El Chiqui Manual. Con un poco de testosterona para tomar decisiones de valor. Y un poco de gel. También. Oye, pues eso me parece que entre que no se ha portado muy bien, pero como que los regalos pueden ser muy útiles. No los que él quería, pero pueden servir de pues mucho. Es que están en plan de emergencia, pero lo hemos consensado muy y bien. Se tiene que llevar algún regalo. Si no se porta bien, lo mandamos a Fidel Curi. Rodolfo, una disculpa, nos tenemos que retirar. Perfectamente. Sé que tienen muchísimo trabajo, estoy de acuerdo con ustedes, así que apresúrense. Vamos y si ustedes, niños, todavía están despiertos por ahí, quédense unos minutitos más a que finalice el programa y luego a dormir para que lleguen los Reyes Magos, que están teniendo aquí unos problemas tremendos para la salida. Que les vaya muy bien, Reyes Magos. Adiós. Y ahí les encargo mis regalos, por favor. Me los dejan en la entrada. Suerte, Reyes Magos. Hagan felices a los niños. Muy bien.